Bueno, señores, la Policía Nacional le da piso a un reconocido delincuente que ya tenía 7 muertos por delante. Este delincuente se había hecho respetar, señores, matando gente por un tubo. Ya había mandado a 7 personas para la tumba. No van a creer cómo la Policía Nacional lo sacó de circulación tras ser buscado de manera activa e intensa. Quédense hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0. Si usted es nuevo en visitar este canal, lo invito a que por favor se suscriba, le dé me gusta a este video y a que comparta las informaciones. Bueno, señores, y en el día de hoy despertamos con la noticia de la baja de un reconocido delincuente, quien según a informaciones se había convertido en un sicario al asesinar a sus víctimas a sangre fría. La Policía Nacional finalmente acaba de decidir ajustar sus cuentecitas pendientes con este reconocido delincuente al mandarlo directo a la tumba de múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Este abatido reconocido delincuente cayó abatido en medio de operativos llevados a cabo por la Policía Nacional, donde lograron ultimar de varios impactos a un hombre que era activamente buscado por su supuesta implicación en al menos 7 homicidios ocurridos en Villa Altagracia y San Cristóbal. Se trata del reconocido delincuente identificado como Angie Sader Pozo de los Santos, alias Marrapao, quien cayó abatido durante un supuesto enfrentamiento a tiros con agentes policiales, un hecho ocurrido en el sector Cambronal de Santiago. Informaciones policiales establecen que Pozo de los Santos, alias Marrapao, habría disparado contra los agentes policiales tras ser sorprendido, provocando así el intercambio de disparo, donde finalmente recibió heridas letales. El médico legista que intervino certificó que el cuerpo del individuo abatido presenta múltiples heridas de proyectil de arma de fuego y su cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para los procedimientos legales correspondientes. De acuerdo a datos extraoficiales, el ahora fallecido era buscado de manera activa por la Policía Nacional mediante órdenes de arresto por su supuesta participación en al menos 7 homicidios y otros delitos perpetrados en las localidades antes mencionadas. Por otra parte, la comunicadora Laura Caminero denunció este miércoles un incidente que puso en riesgo su integridad mientras ésta se encontraba transitando por la avenida Gustavo Mejía Ricard, cerca del sector Los Restauradores del Distrito Nacional. Según un relato, el hombre impactó su vehículo y posteriormente intentó agredirla con una arma de fuego, por lo que mediante a un audiovisual que se encuentra circulando en las redes sociales es posible apreciar la presencia del sujeto identificado supuestamente como Juan Alberto López S., quien es un militar pensionado y también médico ortopeda. López S. aparece portando una arma de fuego, como se ve notablemente detrás de su cintura, mientras intimidaba o amenazaba a Caminero, quien se vio obligada a permanecer dentro de su automóvil por temor a ser agredida por este sujeto. Él sale con su pistola
Muy bien, este señor, encima de que se me trae encima en el vehículo, mírenlo ahí, miren su placa, miren su vehículo, miren su pistola allá atrás, mírenla ahí. Muy bien, él sale con su pistola, no sé a quién era que le iba a dar un tiro. Hay que ver a quién era que le iba a dar un tiro y a quién es que él está esperando. Qué bien. Por eso es que este país está como está. Muy bien. León. Todo tranquilo, te mandé una ubicación que a Laura un señor la acaba de chocar. Yo vine ante esta situación, Caminero lamentó la actitud del señor López S. y destacó la falta de educación vial en la República Dominicana. En ese sentido, aprovechó para instar a la población a tomar conciencia sobre este tipo de comportamientos y solicitó a las autoridades que tomen medidas enérgicas contra quienes infringen las leyes de tránsito en este país. Por otra parte, en Maimón, una noticia de última hora conmociona a la comunidad, donde una adolescente identificada como Marlene Acevedo, la cual es residente del sector La Ciénaga de Buenos Aires, ha sido arrastrada por las aguas del río de esa localidad. La situación ha desencadenado una intensa búsqueda desde anoche por parte de la Policía Nacional y los equipos de socorros en esa zona. La angustia y la preocupación se hace sentir extremadamente entre los residentes mientras se espera obtener más detalles sobre este lamentable incidente donde esta joven ha sido arrastrada por las aguas de río de esa localidad. En tal sentido, se espera que las autoridades y los equipos de rescate continúen intensificando sus esfuerzos para localizar a Marlene lo antes posible, por lo que le pedimos que nos mantengamos en oración para que sea posible la búsqueda y el encuentro de esta joven sana y salva por la voluntad que sea de Dios, ya que es lamentable la situación ocurrida. Según las informaciones obtenidas hasta el momento, se dice que el suceso habría ocurrido en el conocido puente que conecta Buenos Aires con el barrio Puerto Rico, el cual últimamente ha sido tendencia por las fuertes inundaciones que se han provocado allí, producto de las intensas lluvias que han caído fuertemente en toda parte del país. Este referido puente de alcantarilla, a pesar de que lleva décadas provocando inundaciones en esa zona, las autoridades competentes ignoran los riesgos que trae el continuar con este puente anticuado, siendo el único puente que no ha sido mejorado en más de 30 años. Pedimos en esta oportunidad a Dios de todo corazón que tome el control de esta situación y que esta adolescente sea encontrada sana y a salva. También le hacemos un llamado a las autoridades competentes de esa demarcación para que hagan algo con ese bendito puente, que ya es hora de que sea reemplazado y mejorado para así impedir otras tragedias que puedan ocurrir allí y también inundaciones. Señores, vamos a dejar a continuación un video desde el lugar de los hechos donde se ofrece previas informaciones con más detalle conforme a lo que habría ocurrido con esta joven, la cual ha sido arrastrada por un río, lamentablemente. Thank you.
Bueno, entonces dígame cuál es la situación real, que la muchacha... ¿Y qué? Está haciendo una búsqueda. Digo abajo, de este lado. Después más o menos, no, tenemos... se fue de este lado. Calculamos que con el golpe de agua la mandamos para este lado. Vienen bajando por ahí. A ver si dan con algo, si no. De acuerdo. Sí, pero tenemos que buscar herramientas. Tenemos que buscar luces y cosas y que la gente nos ayude, pero con la precaución. Tú sabes que tenemos un rescate, de dónde va a ser el rescate. Sí, pero no es que uno va toda la orilla mirando a ver qué puede. Ok, me puede producir otra accidentada. Estamos haciendo lo posible. Sí. No nos negamos, pero estamos haciendo todo lo posible de lo que se puede. Bueno, señores, tenemos una joven desaparecida que ha sido arrastrada por las lluvias. Estamos en el municipio de Maimón. Los labores de rescate se están haciendo para tratar de recuperar la joven. Ojalá que esté con vida. Como pueden ver, todo el mundo está pendiente. Y andamos en operativo, señores. ¿Dónde está Miguelito? Anda con los chalecos y la vaina. ¿Eh? Diga, ¿cómo va la cosa? Andrea, señores, andamos tratando de ver cómo se recupera el cuerpo de esta joven, o sea, la joven, porque queremos que esté con vida, pero tenemos la denuncia de que el río se ha llevado a una joven de 19 años en el municipio de Maimón. Entonces, andamos en eso. ¿Y Miguelito, dónde está? Tres brigadas. Sí, pero que yo entiendo que deberíamos de comenzar de abajo para arriba, ¿eh? Tres brigadas, exacto. Porque ya ha bajado, sí, así. Exacto, pero si pasa por ahí, de abajo. Sí, pero como dice ella, hay que seguir buscando. Hay paso, buscando para abajo. No, pero tiene que haber otra brigada, que subamos un ejemplo de abajo para arriba. Mucha gente que había en un grupo que tuvimos que cruzar y la cañada, esa cañada ahí, pues antes. Concho, pero Miguelito tiene todo el chaleco y la vaina de uno. ¿Viste? ¿Y cuáles son los familiares? La hija de ella, la hija del difunto Chichí, el que mataron. Hija del difunto Chichí, el que mataron. El que mataron, sí, que tú sabes que vendía vainas, cosas y madre, y la morenita. Bueno, señores, andamos en la búsqueda de esta joven.
que ha sido arrastrada por el río, señores. Así que hay que tener precaución en todos los sentidos, señores, porque puede haber un derrumbe de tierra, puede haber un árbol puede caerse, etcétera. Hay que tener precaución. ¿Qué fue? Que está quemando una casa. ¿Que está quemando una casa, hermano? ¿Para dónde? Allá. Sí, pero... Para los ríos. Toma, ayuda ahí. Dale para allá. ¿Y para dónde está quemando acá? Yo no sé. Exacto, súbete ahí. Esa es la más salada que se queme con esta agua. Cuidado ahí. Ya, pero está viendo a uno y se mete. Enfoca, Yera, que no quiero que me critiquen, ni que está enfocando mal. ¿Eh? Voy. Ay, señor, ten piedad de nosotros. ¿Quién bajó ese cristal allá atrás? Señor. Háblale a la gente. Buenas noches, público de Noticias Maimón. En estos momentos vamos detrás, señores, de la unidad de los bomberos y la policía. Seguir buscando la joven que fue arrastrada por el río de la Leonora. Sí, señores, en este momento vamos. Señores, para que ustedes vean que nada más no es en la música que se hace en dúo. Noticias Maimón y Maimón Mundial hicieron un dúo hoy con la noticia. Así que tuve que contratar a Chiquitita para acá también porque estaba haciendo mucha competencia. Y si uno no puede con el enemigo, tiene con ese. Nosotros andamos con Joan Gruñón, mi gente, activo aquí, porque todo está unificado a esta búsqueda. A esta búsqueda de esta joven, porque es muy lamentable la situación que se está viviendo en estos momentos en Maimón. Así es, señores, estamos pues respondiendo al llamado de rescate. Todos los organismos de socorro, Defensa Civil, Policía Municipal, Cruz Roja, Policía Nacional, el coronel Ureña está muy involucrado. Además de los bomberos, se estará insertando en el operativo la Defensa Civil de Bonao, que ya viene en camino, además de los bomberos también de Piedra Blanca. Recuerden que hay muchas situaciones, hay muchos tipos de situaciones que se pueden dar, como derrumbe, que se cae un árbol, etc. Así que deben tener precaución. Mira ahí donde hubo un derrumbe aquí. Miren eso. Seguimos detrás de la unidad del cuerpo de bomberos de Maimón. Gracias a Dios, ellos siempre responden al llamado de la ciudadanía. Vamos a ver, porque han dicho que se está incendiando una casa. Creo que es la casa más salada del mundo que se queme con este aguacero. También, señores, decirle que todo el que pueda colaborar en esta búsqueda con el pueblo de Maimón, que se unifique hoy, para hacerte todo, a ver cómo podemos encontrar a esa niña tan solo de 15 años, hija de Madeline, hija del difunto Chichí. Señores, vamos a unificarnos entre todos. Los que puedan salir de su casa, vamos saliendo para unificarnos en esta gran búsqueda, porque hoy vamos a estar en la calle
ayudando a encontrar esta hermosa niña que con tan solo pocos 15 años fue arrastrada por el río La Leonora, que fue lamentablemente. Es un hecho muy lamentable, mi gente, ya que es una niña de apenas 15 años, es la hija del difunto Chichí y Madeline, la niña que fue arrastrada por el río de La Leonora. Estamos en... ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasa ahí, parece que pasó un evento Vamos unificándonos, señores, a lo que lo es la gran búsqueda.